Hola hermanos, bienvenidos a la primera lección sobre cómo podemos leer las escrituras con mayor provecho espiritual. Estamos estudiando un libro escrito por Thomas Watson. Esta es una edición que es disponible por Amazon. Eh, puede eh, pedirle comprarlo ahí. Uh, una copia así o también una copia digital. Esa es la primera lección y habrá unos 10 más uh, después de esto. Y vamos a ir poco a poco por este libro, eh, leyendo lo que él ha escrito, Thomas Watson, y pensar más profundamente de lo que significa para nosotros. Uh, también en este curso no solamente vamos a hablar y estudiar cómo leer la Biblia, pero vamos a leer la Biblia. Y a lo mejor ya estás leyendo la Biblia en tu, en tu, eh, con tu familia, en tu casa, eh, tu, tu propio tiempo devocional. Muy bien. Eh, pero también vamos a leer juntos como un grupo. Si deseas participar con nosotros, estamos leyendo el libro de Juan. Y vamos a leer dos capítulos cada semana. Y cada martes a las, bueno, en la tarde, a las dos de la tarde. Eh, 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 donde yo vivo, es, sé que ustedes viven en, en otras partes, entonces hay que chequear, pero eh, vamos a leer este, este libro, estos dos capítulos cada semana. Eh, yo voy a leerlo en voz alta y ustedes pueden seguir um, la lectura conmigo, con sus propias Biblias ahí en sus hogares eh, o en sus trabajos, donde sean. Um, y este sale por, por YouTube Live, como, como esto cada martes. Cada jueves vamos a tener la enseñanza sobre este libro, cómo podemos leer las escrituras con mayor provecho espiritual. Um, y así vamos a hacer la clase cada semana. También si tenías la oportunidad de entrar en el Google Classroom, ahí también habrá un lugar y tareas para cumplir cada semana. No, no mucho, no es muy difícil, pero sobre todo ahí puedes chequear que sí he leído, sí he escuchado la enseñanza y también hay, um, hay, hay uh, preguntas de reflexión ahí para ayudarte en tu lectura, para ayudarte a pensar más mientras estés leyendo. Um, y bueno. Si puedes, si deseas participar de esta forma, sería muy bueno. Ahí en Google Classroom puedes marcar si sí, he cumplido esa tarea, esa tarea semana tras semana. Uh, Thomas Watson eh, uh, era un puritano. Él escribió y, y bueno, era un ministro muy fiel en Inglaterra. Él servía al pueblo de Dios por, por muchos años y sufrió mucho también y nos ha dejado varias, varios libros para ayudarnos uh, en nuestra vida espiritual. y como los, los puritanos, eh, él produjo algo bueno, algo muy excelente para ayudarnos de hecho, la, la, lo que los puritanos escribieron, muchos de ellos hoy en día todavía nos, nos sirven porque están tan, tan, tan basada y llena de la palabra de Dios, algo que nunca está fuera de tiempo, aunque algo que nunca eh, eh, ven, uh, es vencido, um, nosotros podemos beneficiar de, de, sus, de lo que ellos han escrito. Thomas Watson es uno de ellos. También eh, él ha escrito, a lo mejor su, su libro más famoso se llama en inglés A Body of Divinity. No estoy muy seguro cómo sale en español, pero A Body of Divinity. Eh, y también otro sobre los diez mandamientos. Se llama The Ten Commandments, los diez mandamientos. Entonces, estos son dos más libros que yo tengo de él. Tal vez tengo otro, creo que otro que tiene que ver, oh sí, uh, por Thomas Watson, eh, la, la oración modela, o la oración del Señor se llama. Estoy mirándolo ahí. Y esos tres libros que acabo de mencionar son publicados en inglés, por lo menos por Banner of Truth, estandarte de, de la verdad, creo que se llaman en español. Por si acaso, por si querías saber, pero si quieres abrir, si tienes tu libro a la mano, si quieres ir a la primera página, vamos a leer un párrafo que describe su vida, muy brevemente, pero algunas cosas sobre la vida de Thomas Watson. Dice aquí. Bueno, el año de nacimiento 1620 y de, de su muerte 1686. Dice, Thomas Watson nació en Yorkshire, Inglaterra y fue educado en el Emmanuel College. En 1651 fue encarcelado en la Torre de Londres como sospechoso de ser monar 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 monarquizo. Ejerció como minis ministro en St. Stephen's. Walbrook, Londres, pero fue expulsado por inconformista en 1662. Luego, como ministro de la congregación de Great Hall en Crosby House, trabajó junto a Stephen Charnick, ese es otro hombre, um, otro puritano que ha producido cosas que, que hoy en día nos ayudan mucho. Watson murió mientras estaba orando en Barnston, Essex, en 1686. Muy bien. Ok, y después de eso empieza la, la introducción. Y hermanos, hoy día, esto es lo que vamos a cubrir. Vamos a cubrir la introducción de, de, del libro. Y la semana que viene, vamos a empezar con las reglas. Um, en la, uh, tres páginas después dice: regla, reglas para aprovechar la lectura de las escrituras. Entonces, hoy día vamos a hablar de la introducción de este libro para... Es, y la, la introducción pone un fundamento sobre que podemos construir un entendimiento mejor de cómo podemos leer las escrituras con mayor provecho espiritual. Um, ok, pero antes de la introducción, déjame introducirme a mí para que sepan un poco más de... de Quién soy yo? Porque bueno, estás mirando el video, tal vez sería bueno saber un, un poco de, de quién soy. Porque hermanos, siempre debemos estar muy cuidadoso de, de quién escuchamos. Eh, hay muchos maestros en el internet, en el mundo, que, que quieren que quieren que escuchen su mensaje. Entonces siempre deben chequear. Y hermanos. Um, sería muy bueno avisar a tu pastor que estás mirando est estos videos, est este curso, comparte con él lo que es para que él pueda saber y, y, y darte consejo. Uh, debes hacer eso con todos. Y no estoy diciéndolo porque creo que estoy, eh, tengo mala teología, yo creo que mi teología es buena, um, pero hay muchos hermanos que, que no tienen, tienen te te teología, doctrina sana. Y siempre es bueno si podemos chequear con, con otra persona para ayudarnos, especialmente nuestros pastores. Mi nombre es Ryan Bush. Uh, mi esposa se llama Amanda. Juntos tenemos cinco hijos. Tenemos casi 20 años de matrimonio. Este octubre vamos a cumplir 20 años. Um, yo, yo soy parte de, de una sociedad que se llama Heart Cry Missionary Society. HeartCry Missionary Society. Esta este sociedad misionera fue fundado por, por Paul Washer hace, bueno, hace casi tres décadas. Eh, eh, él lo eh, empezó, ha crecido y ahora somos eh, casi 20 personas que son parte del equipo. Yo soy uno de, de los directores en, en HeartCry y mi región es Latinoamérica. Entonces yo estoy encargado de, 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 de supervisar, tal vez podemos decir, de, de manejar, de, de, de chequear, de investigar, de, de bueno, algunas palabras, eh, eh, todas las obras que apoyamos en Latinoamérica. Eh, entonces oro mucho por ellos, hablo con ellos, yo, yo recibo um, noticias de ellos y a veces cuando hay algo grande que pasa y, y necesitan ayuda con algo, a veces ayudamos con, con esto, um, pero apoyamos estas obras para que el Evangelio se expanda. Parte de mi ministerio es eh, entrenar, enseñar, y realmente este curso es parte de, de eso. Yo estoy ofreciendo este curso a, bueno, no solamente a los que trabajan con HeartCry, pero también cualquier persona que desea crecer en esa área de su vida entonces este es um, bueno parte del ministerio de, de heart cry y espero que te ayuda mucho hermanos lo que yo deseo es que ustedes amen a Cristo más amando su palabra leyéndolo más entendiéndolo mejor teniendo un corazón más eh, listo para recibir de la palabra lo que Dios tiene para ti. Dios nos ha dado un regalo muy especial para que le conozcamos y le sigamos y que descansemos en él todos los días de nuestras vidas. Pero bueno, vamos a hablar más de la, de la esencia de la Biblia en, en un momento. Um, entonces, si quieres buscar la introducción en tu, en tu, um, en tu libro, si lo, lo tienes, tal vez sería útil porque vamos a leer algunas partes de, de, de este capítulo, de esta sección de, de la, del libro. Si no, no hay problema porque puedes escuchar lo que yo leo aquí. Bueno, vamos a empezar con un versículo de Deuteronomio. 17, donde Dios da instrucciones al pueblo de Israel sobre eh, la instalación de un rey. Entonces, si quieres buscarlo conmigo, yo, yo estoy utilizando la Reina Valera uh, 60 de uh, Deuteronomio, capítulo 17, empezando en versículo 18. Dice aquí: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová a su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, si ¿sí has leído el... La introducción del de libro, sabes que to, Thomas Watson utilizó este pasaje para ayudarnos a entender la, la importancia de, de la Biblia. Porque aquí está hablando uh, en Deuteronomio sobre la instalación del, del rey de, de Israel, un hombre que iba a dirigir el pueblo de Dios. Y bueno, Dios da algunas instrucciones sobre, sobre esta persona, sobre este rey, lo que debe hacer, no, lo que no debe hacer. Pero él pone una, un énfasis muy grande sobre este punto, que este hombre debe ser un hombre de la palabra. Hermanos, esta es una lección para nosotros. Porque, bueno, aquí... Watson saca principios de este pasaje para aplicar a nosotros. Pero podríamos sumarlo en una frase no más, que la vida cristiana es una vida dedicada a la lectura de la Biblia. La vida cristiana es una vida dedicada a la lectura bíblica. O en otras palabras, una persona que es cristiano es una persona que pasa sus días leyendo la palabra de Dios. Y, y hermanos, no, no estoy diciendo que tienen que pasar cada minuto, de cada hora, de cada día, leyendo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si alguien puede ver todas las horas de tu día, de tu semana, de tu mes, si podría ver cuánto tiempo pasas en el fútbol, cuánto tiempo pasas en el trabajo, cuánto tiempo pasas eh, mirando la tele, cuánto tiempo pasas comiendo y, y tal y tal. Y, y, y si una persona puede ver eso, lo que va a ver en la vida de un cristiano es, wow, esta persona pasa mucho tiempo leyendo la palabra y pensando en la palabra y memorizando la Biblia. Y orando la Biblia. La Biblia es una parte muy importante de su vida. Mira cuánto tiempo pasa con ese libro. La vida cristiana es una vida dedicada a la lectura de la Biblia. Hermano, si, usted, si ustedes vivieran en, en un país malo. Eh, donde había un rey muy malo, muy malvado, que, que uh, maltrataba a los ciudadanos, era un rey muy, muy malvado. y usted quería salir de ahí para salvar tu propia vida y, y la vida de tu familia. si quería salir de ahí, qué harías? bueno buscarías una forma de, de salir de, de esta tierra y vivir en otra tierra, una tierra buena, una tierra sana, con un rey bondadoso. El problema, tal vez, es que no sabrías cómo llegar a la tierra buena con el rey bondadoso. Ahora, ¿no sería mucho más fácil si pudieras seguir un mapa? para guiarte fuera del país malo hacia el país bueno. Y no sería mucho mejor si este mapa fue hecho por eh, eh, la misma mano del rey bondadoso de la tierra buena, donde quieres ir. Si estuvieras viajando y, y tuvieras este mapa, ¿no lo guardarías con, con mucho cuidado? ¿No lo ¿No lo leerías todos los días para estar seguro que, que estás en el camino correcto? ¿No enseñarías a tus hijos y, y a otros que, que también están buscando esta misma tierra buena para que ellos también pudieran llegar con bien a esta tierra? Claro que sí, porque sabría la importancia de este mapa. Hermanos, lo que tenemos en la Biblia es infinitivamente más importante y valioso que el mapa que acabo de escribir. ¿Por qué? Porque no, no estamos hablando solamente de, de viajar a una tierra mala, una tierra buena. Hermanos, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de realidades espirituales que tiene que ver con... Un futuro sin fin. Estamos hablando del infierno y cielo. Estamos hablando de luz y oscuridad, de amor y odio. Estamos hablando de, de paz y ansiedad. Estamos hablando de orden y caos. Hermanos, el, la clave de todo eso es la Biblia. Y bueno, déjame mencionar algo, porque a algunos en este momento dirían, no, no es la Biblia, la clave no es la Biblia, la clave es Dios, o tal vez dirían la clave es el Evangelio, o tal vez dirían la clave es Jesucristo. Sí, estoy 100% de acuerdo, pero Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Triuno, nos ha dado su palabra para mostrarnos cómo conocerle, cómo vivir con él, cómo andar en esta tierra según su voluntad y qué camino seguir para llegar un día a vivir en el cielo con él para siempre. Entonces, la Biblia, las escrituras, hermanos, deben ser tan preciosos para ustedes. Y tal vez, tal vez, incluso en este momento, tal vez es el momento para arrepentirte por menospreciar este libro, por no leerlo, por, por, por tener una copia, dos, tres copias en tu casa y pasar tan poco tiempo leyendo las palabras de tu rey bondadoso que te ama tanto, que te ha dado un libro que describe y explica todo sobre esta vida y la vida venidera. Hermanos, es imposible exagerar la importancia de las escrituras en la vida de, de todo cristiano. La Biblia es como pan, Mateo 4:4, es como el agua, Isaías 51 como el fuego, Jeremías 23, y el martillo, como una espada, Hebreos 4. Pablo escribió, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3, 16, 17. La prioridad de la Biblia ha sido reconocido por, por la Iglesia y creyentes fieles a lo largo de la historia. Los hombres que, que redactaron la antigua confesión escribieron estas palabras. Las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hermanos, es algo desconcertante imaginar una panorama en el que no pudiéramos estar seguros de lo que Dios ha dicho. Tenemos límites, hermanos. No, no, no sabemos todo. Somos muy débiles. Y si tuviéramos que confiar en la historia oral, sin duda los testimonios serían muy diferentes de una cultura a otra, de una lengua a otra y de un maestro a otro. No, tendrí, no, no tendríamos la seguridad de lo, de, de, lo que, de que lo que oímos es completamente cierto. Viviríamos vidas inestables y sin anclar en ningún sitio. Mucha gente se dejaría llevar por el error debido a la falta de una norma infalible con la que comprobar compro, las diversas enseñanzas. Gracias a Dios, no es así. <laughs> tenemos el estándar, tenemos la palabra escrita, ¿cierto? Y la palabra escrita de Dios nos protege del engaño de nuestros propios corazones, de la malicia de Satanás y de la seducción del mundo. Además, es, es útil para preserva, preservar y propagar la verdad, para que la iglesia pueda ser afirmada y consolado. Entonces, hermanos, tenemos razones para estar agradecidos por el hecho de que la palabra de Dios ha sido preservada para nosotros en forma escrita. Tenemos un registro fidedigno de la revelación redentora, lo que significa que, que las buenas nuevas del Evangelio están salvaguardadas para la iglesia hasta que Cristo regrese. Sin embargo, ¿qué ocurre con otros libros y recursos cristianos? ¿No son también palabra de Dios? ¿No puede Dios usar otras cosas además de la Biblia para enseñarnos y, y hacernos crecer espiritualmente? Bueno, hermanos, esta es una, es una pregunta importante. Eh, bueno, tal vez una de las preguntas más importantes. Eh, hoy en día, esa idea de, de lo que Dios usa y, y qué, qué lugar tiene la Biblia en la vida cristiana y qué lugar tienen las otras cosas, otros recursos. Bueno, eh, tenemos la, la razón que es tan importante es porque nosotros hoy en día tenemos acceso a libros cristianos, a. Uh, Música, conferencias, sitios de web, predicadores y otros recursos como nunca antes en la historia de la iglesia. Con tantas voces compitiendo por nuestra atención, se vuelve imprescindible tener una visión adecuada del lugar que ocupan las escrituras en nuestras vidas, en la vida cristiana. Los, los cristianos fieles sostienen un punto de vista conocido como inspiración plenaria verbal bueno tal vez este es algo nuevo para ti no, no se preocupen pero quiero que escuchen de esta frase inspiración plenaria verbal esto significa sencillamente que todas y cada una de las palabras de las escrituras están inspiradas por Dios, no solo las ideas contenidas en la Biblia. Y la Biblia misma afirma ser inspirada. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, acabamos de leer eso. También segunda de Pedro 1, vamos ahí conmigo en tu Biblia, si tienes una Biblia ahí al lado. Vamos a Segundo de Pedro para ver otro ejemplo. Segundo de Pedro 1, 20-21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el testimonio, testimonio co, coherente de, de toda la Escritura afirma que las palabras de la Biblia no, no son el resultado de la voluntad, el impulso o la inteligencia humana del hombre. Dios mismo eligió a los autores e inspiró la escritura de ellos. La Biblia no es simplemente un libro sobre Dios escrito por hombres religiosos. Eso es importante, hermanos. La Biblia no es simplemente un libro sobre Dios escrito por hombres religiosos. Más bien, la Biblia es la autorrevelación de Dios al hombre. Dios mismo ha entregado este libro a su pueblo, dando sus palabras a los profetas y a los apóstoles a lo largo de la historia. Estas palabras, por la providencia de Dios, se han conservado para nosotros hoy en forma escrita. Vamos a un versículo, Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos nos indica eso. Bueno, vamos a empezar en 19, dice, "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí en 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así la iglesia está construida sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y qué sería eso? Bueno, lo que los apóstoles y, y profetas recibieron de Dios y de Jesucristo, las mismas palabras de Dios. Cada libro que tenemos en la Biblia fue inspirada y es inspirada, inspirado por Dios para nosotros. Y es la palabra de Dios. No creemos que el mensaje de la, de la Biblia sea lo... lo lo único que es inspirado, sino que las propias palabras que componen el mensaje son también inspiradas por Dios. Eso es lo que significa esta frase, inspiración plenaria verbal. No es que solamente el mensaje que surge de aquí, claro, el mensaje es inspirado, sí, porque, porque surge de estas mismas palabras, pero no solamente el mensaje generalmente, pero las mismas palabras son inspiradas por Dios. Escritura, bueno, déjame ver. Ok, creemos que, esto es importante, cre creemos que eh, eh, toda la escritura y todas sus partes, hasta las mismas palabras del, or del original, son inspiradas. Las escrituras también son claras al respecto. Ok, hermanos, eh, debemos abordar dos atributos más de las escrituras para asegurarnos de que tenemos la base adecuada para leer la Biblia. Eh, y bueno, hermanos, a, ahora estamos hablando un poco más al lado de la teología. Es importante porque después vamos a hablar de, de nuestras actitudes del, del corazón, que también... Tiene que ver con, con, uh, con teología, pero vamos a estar hablando más de la experiencia de nuestras actitudes eh, en, en relación a la, a la Biblia. Pero si no tenemos el, el, esta teología básica sobre la Biblia, eh, realmente no nos sirve la otra parte. Entonces, dos, dos atributos más para asegurarnos de que tenemos la base adecuada para, para leer la Biblia. En primer lugar, sostenemos eh, que las escrituras son completamente veraces. Las escrituras son completamente veraces. En otras palabras, la Biblia no tiene errores y la Biblia es incapaz de enseñar errores. Las traducciones sí pueden tener errores y, y algunos sí, algunos sí tienen errores. Por eso es importante escoger una traducción con mucho cuidado, pero los manuscritos originales inspirados por Dios y escritos por los profetas y apóstoles no contienen errores y no enseñan nada erróneo en lo absoluto. Las escrituras son perfectas en su veracidad. Ahora, tal vez lo que viene a la mente de usted es eso. Bueno, si los originales son perfectos, está bien, pero tenemos los originales porque lo que tenemos aquí es una traducción. Entonces, mi traducción tal vez puede tener errores, porque incluso los manuscritos que tenemos no son los originales. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que lo que tenemos es correcto? Bueno, esa sería otra, otra enseñanza de, de, de horas, si, si, si tuviéramos el tiempo, pero... No tenemos el tiempo. Déjame nomás dar una, una explicación muy breve. Hermanos, el testimonio de la antigüedad sobre los sobre eh, de los manuscritos del Antiguo Testamento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es, es tan grande, tan bueno, que no, no existe una comparación con, con otros manuscritos. Bueno, tenemos muchos documentos del pasado de, de esta cosa o esta cosa o bueno lo que sea. Pero eh, tal vez tendremos dos o tres que da testimonio sobre este evento, dos o tres manuscritos tal vez, dos o tres cosas que, que describes. Pero muchas veces no más es una un documento. Hermanos, tenemos miles. Y miles de documentos que testifican sobre, bueno, que, 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 que son la Biblia, que son las escrituras y que también testifican sobre los eventos en la Biblia. E incluso los que estudian la historia, personas que estu estudian seriamente eh, la antigüedad y la historia. Um, aunque, y, y no son cristianos, no son creyentes, tal vez no creen en nada, tal vez son ateos. Ellos mismos dicen, sí, claro, ustedes, los cristianos, tienen manuscritos eh, que son muy, muy cerca a los originales. Ellos dicen eso, simplemente no creen que, 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 que es, eh, lo que dicen es, es real, creen que fue una historia, algo así. Um, pero ellos dicen que sí, este es, es lo que tienen, son muy cerca o originales. Podemos saber eso a causa de los muchos manuscritos que tenemos. Bueno, eh, pero no más quiero decirles que lo que tenemos en la Biblia eh, podemos estar 99. Lo que tenemos es 99% eh, al, a, 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 exactamente lo que fue en original. Tal vez una palabrita aquí o tal vez un punto aquí. Pero, hermanos, Dios ha preservado, preserv, preservado su, su palabra para nosotros. Siempre tengo palabra, problemas con esa palabra. Pre, ¿Preservado, tal vez? Perdóname, hermanos. Eh, el español no es mi lengua materna. A veces tengo problemas, pero bueno. Ok, entonces, eh, la, la primera es la... la las escrituras son completamente veraces, completamente veraces. Segundo lugar, creemos en la suficiencia de las escrituras, la suficiencia de las escrituras. Esto significa que las escrituras son adecuadas para satisfacer todas las necesidades del alma humana. La suficiencia de las escrituras. Muy importante, hermanos. Hay que recordar eso y este nos, nos ayuda con la otra pregunta que hemos hecho, que, que, hacemos, que, que hicimos antes. ¿Por qué? Esto significa que aunque no tuviéramos ningún otro libro o conferencia o contenido a través del Internet, pero tuviéramos acceso a las escrituras tendríamos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana plenamente obediente, activa y gozosa. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. Entonces, uh, lo que tenemos aquí en nuestras manos, hermanos, es, es, es un tesoro. Son las mismas palabras de Dios. Y debemos acercarnos a este libro con la meta de de leer con mayor provecho espiritual y tenemos que entender que leerlo sin pensar y sin considerar nuestro corazón no nos ayudará es como una tierra que tiene joyas eh, 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 o oh, diamantes escondidos en la tierra bueno de hecho en mi estado donde vivo en Arkansas hay tenemos uno de estos tenemos un lugar que, que se llama el parque de diamantes. Puedes entrar. Hay que pagar un poco. Pero puedes entrar. Es, es una, una finca muy grande. Nomás es tierra. Y puedes ir con, con tu espada. Con, con lo que quieres utilizar. Para acabar y buscar diamantes. Cada día personas. Tal vez no cada día. Pero cada semana hay personas que descubren. Descubren diamantes. Algunos de los diamantes más grandes del mundo. Se han descubierto ahí. Entonces. Eh, bueno, podríamos salir ahí y empezar a cavar y cavar y cavar. Sin, sin, pero sin mirar, sin pensar, sin averiguar, sin investigar. Nomás cavar y cavar y cavar, pensando en otra cosa, mirando en otra cosa. Bueno, estamos cavando, ¿cierto? Estamos ahí. Pero realmente no estamos buscando el tesoro. Hemos salido en la tierra, pero no hemos sacado nada de ahí. A pesar de que había un tesoro alrededor de nosotros, no encontramos nada. Cuando leemos las Escrituras, sabemos que está lleno de diamantes, de verdades que, que alimentan nuestros almas. Por eso, debemos leer en una manera que nos ayudará a descubrir estas diamantes para llevar con nosotros y enriquecernos espiritualmente. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, eso es lo que Thomas Watson quiere enseñarnos. Hermanos, hay muchos cursos y enseñanzas que están enfocados en cómo estudiar la Biblia. De hecho, estoy trabajando ahora mismo en un curso así, un un libro que, que enseña a hacer eso, eh, a pensar en los sustantivos y la gramática y el contexto histórico, y, y eso es importantísimo. Todo eso es muy importante. Y, y bueno, si, si no sabes nada de eso, te, te animo a buscar algo para ayudarte con eso. Pero este no más es mitad de, la, de lo que debemos hacer porque hay que, es muy necesario utilizar el cerebro, pensar profundamente, pero también es necesario utilizar y pensar en el corazón. La postura con lo que nos acercamos a la Biblia también es muy importante. En, la, en el libro, en la, en la introducción, él escribió algunas cosas aquí. Mira, tal vez en la segunda página, donde tal vez puedes ver el 1, 2 y 3. Dice: Y las razones por las que debe conocer bien la ley de Dios se encuentran en lo siguiente. Ah, estos son los puntos claves que Thomas Watson está sacando de Deuteronomio 17. Número uno: Para que aprenda a temor al Señor su Dios. La lectura de la palabra es el mejor medio para inculcar el temor del Señor. Wow, y no queremos esto, hermano. No, no queremos temer a Dios más. Andar en, en el en nuestro andar diario, tener un temer santo de, de, de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos que enfrentarnos con, con un pecado, ¿No, no queremos huir de eso porque tememos a Dios. Y hermanos, cuando digo temo a Dios, no estoy hablando de. de, 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 de un susto, como temer a, a, a un araña, un monstruo. No, no, temer a Dios tiene un significado mucho más profundo. Tiene que ver con con un, un reconocimiento de su poder. También tiene que ver con una reverencia y un amor. Como tememos a un Dios, a, a un Padre bondadoso. Número dos, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Entonces, para temer a Dios, para guardar la ley de Dios. Y tres, para que permanezca mucho tiempo en su reino. O en otras palabras, para que, para que viva una vida exitosa. Uh, aquí me gusta mucho cómo Watson describe la Biblia. Me, me ayuda mucho, me... Surge en mí un amor más ardiente para la palabra cuando leo estas palabras. Dice: La sagrada escritura es un gran tesoro que nos ha sido enviado por Dios. Debemos leerla con diligencia. Aquí, este es muy bueno. La ignorancia de la escritura es la madre del error, no de la devoción. Wow, <laughs> excelente. Deben subrayar esa frase. Ok, va, vamos a la, la otra página, donde empieza ahí arriba donde dice: La Biblia no esté prohibida. Todo dice: Es una misericordia que la Biblia no esté prohibida. Eh, dice aquí: Si las escrituras estuvieran limitadas a las lenguas originales en los idiomas griego y hebreo, muchos se excusarían por no leer. Pero cuando la espada del espíritu está des desenvainada, en nuestras palabras traducida, y la palabra se nos hace clara al ser traducida a nuestro dialecto, ¿qué debería impedirnos de una búsqueda diligente de estos santos misterios? ¿Qué debería impedirnos de una búsqueda diligente de estos santos? Misterios, nada, que la respuesta sea nada. Y hermanos, hay, hay personas, hay, hay cristianos en el mundo, en este momento, que todavía no tiene la Biblia en su propio idioma. Tal vez, tal vez una carta, tal vez un libro, no, pero no tienen la Biblia. Y, y piensan, ¿qué haría para tener una Biblia en mi propio idioma? Yo daría mi, mi mano, daría uno de mis ojos, daría lo que sea. Y nosotros, con la Biblia en nuestro idioma, pasando días sin leerlo, muchos dejan dejan de lado las escrituras como si fuera una armadura oxidada. Los que desprecian la palabra escrita. Desprecian a Dios mismo, de quien lleva su sello. Wow, déjenme leer esto otra vez, hermanos. Los que desprecian la palabra escrita, desprecian a Dios mismo, de quien lleva su sello. Menospreciar el edicto del rey es una afrenta y una ofensa al mismo rey. Los que rechazan y denigran las escrituras se encuentran en estado de condenación. Proverbios 13:13 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Sin embargo, no basta con leer la palabra de Dios, sino que debemos esforzarnos por obtener algún provecho espiritual de ella, para que nuestras almas se alimenten y se fortalezcan en las palabras de fe, para que, para, que otra, para que otra cosa se escribió las escrituras, sino para que nos sirva de provecho. Dios no nos dio su palabra solo como un paisaje para contemplar, sino que pretendía que acopláramos el arado a la mula y recibiéramos su fruto. Es triste no sacar provecho de la palabra, ser como un cuerpo plagado de enfermedades que no prospera. Ningún hombre hace negocios y está feliz cuando no obtiene beneficios de sus negociaciones. Esta es la gran cuestión a la que voy a referirme, cómo podemos leer las, las escrituras con el mayor provecho espiritual. Para responder a esta pregunta, estableceré varias reglas o indicaciones sobre la lectura de las escrituras. Y luego, hermanos Watson, empieza en la parte donde describe las reglas. Y hay varias. Vamos a cubrir unos cuatro o cinco cada semana. La próxima semana empezaremos con esas reglas pensando en, en, en cómo podemos aplicarlas a nuestras propias vidas en nuestra propia lectura uh, bíblica. Hermanos, eh, para terminar, déjame mencionar que este libro, esta edición, fue publicado por un grupo que se llama Gracia sobre Gracia Publicaciones. Gracia sobre gracia publicaciones. Eh, es un nuevo um, casa de publicación y están publicando libros muy, pero muy buenos. Eh, est este libro es uno de mis favoritos, um, pero hay otro que ellos publiquen que es uno de mis favoritos también, eh, que, que se llama Miel que sale de Cristo la Roca, estoy mirando el libro ahí, eh, porque en español no estaba muy seguro, por Thomas Wilcox, um, Miel que sale de Cristo la Roca, otro puritano, otro libro pequeño, es, es más o menos el tamaño de esto, les animo a comprar este libro, leerlo también, y tal vez la, el próximo curso tendría que ver con con este, este libro, quién sabe. Ok, muy bien hermanos. Eh, cualquier pregunta, avísame, eh, puedes mandarme un mensaje directo por WhatsApp. Todavía, hermanos, pueden invitar a otras personas a participar en la clase. Solamente no, no podrían ser parte de Google Classroom, pero sí, pueden mirar los videos, pueden ser parte del grupo de WhatsApp y participar en esta forma. Hermanos, gracias por estar conmigo hoy. Siguen leyendo eh, este libro y sobre todo leyendo. La palabra de Dios, el regalo eh, muy precioso que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga.